Doctor, yo quiero hacerle una inquietud. Yo estaba, la gente también me hablaba, ahora ya sabemos, porque nadie, en Arequipa por lo menos, nadie sabía de que un 9 de diciembre desde el 2003 se había instaurado esta fecha mediante una resolución. Ahora la gente ya sabe, ha tomado conciencia, y la gente está preparada para este día 9. Pero, usted es presidente de ASICOF. ¿Cuánto tiempo tiene de formado ASICOF? Bueno, nosotros tenemos recién aproximadamente 2 meses de tener personería jurídica, ¿no? Mire, nosotros somos una asociación civil, ¿correcto?, de derecho privado, sin fines de lucro, y que le hemos constituido, y en eso hemos sido muy escrupulosos, conforme a las leyes y a las disposiciones legales vigentes. No, es una asociación autónoma e independiente de ciudadanos peruanos que están comprometidos, nos sentimos comprometidos, solo con nuestro país, para luchar contra la corrupción. Por tal motivo es que la asociación nuestra ha adoptado como lema de la institución: salvemos al Perú de la corrupción, ¿correcto? Okay. Ahora, tenemos como principal y único fin la erradicación de la corrupción en sus diversas manifestaciones y variedades, ¿no? Mediante la formulación de políticas adecuadas que comprenden la prevención del citado flagelo, de conformidad con su determinación de colaborar. Y esto es muy importante, don Fidel, mire, con su determinación de colaborar para la consecución de un sistema democrático eficaz, que es lo que está buscando el mundo. La democracia no puede existir como una etiqueta, tiene que ser una democracia eficaz que alcance a todos. Entonces, en este orden de ideas es que nos proponemos, ¿no?, promover la participación política de la sociedad civil. Política porque los problemas son de carácter político, ¿no?, en una sociedad, pero no política partidaria, ¿correcto? En forma organizada. ¿Para qué? Para la lucha contra la corrupción, tanto en los sectores públicos como privados. Además, nos hemos propuesto fortalecer el diálogo multisectorial con la sociedad civil para erradicar la impunidad, principal incentivo de la corrupción. Sobre esto, mire, ya hace muchos años el gran maestro Raúl Porras Barrenechea había dicho, ¿no?, en el Perú, y cito textual, en el Perú hemos hecho un culto y una carrera de la impunidad. Somos el país más impunista de América. Esto lo decía Porras Barrenechea hace varias decenas de años. En tercer lugar, queremos dejar claramente establecido en el caso de los delitos contra el patrimonio del Estado, que robar al Estado es robar a todos los peruanos. Luego nos hemos propuesto instalar foros y conferencias permanentes, bilaterales y multilaterales a nivel tanto nacional como internacional, que estén orientados al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos y las capacidades institucionales. Igualmente, impulsar campañas que promuevan los valores morales, cívicos, patrióticos, culturales y sociales de la población, que coayuden a rechazar la dualidad esa, nefasta, complicidad, permisividad, frente a la corrupción, y que expresen una verdad meridiana, que la corrupción significa el empobrecimiento de los sectores económicos más pobres, pues los condena a vivir en el subdesarrollo. En breves palabras, como le decía hace unos instantes, no puede haber crecimiento económico sin desarrollo humano. Claro. Luego queremos concienciar a la sociedad peruana respecto a la convicción que la corrupción conduce a la desintegración moral, social y económica del Estado. Luego, reconocer, distinguir y respaldar las acciones cívicas meritorias de los ciudadanos que han asumido una actitud consecuente de rechazo frontal a la corrupción en sus respectivas instituciones, además de brindarles gratuitamente a los mismos el asesoramiento que soliciten. Doctor. Luego pensamos llevar a cabo desde el observatorio académico la comprensión y análisis de los proyectos de investigación relacionados con el fenómeno de la corrupción y diversos temas de interés para una mejor gobernabilidad democrática. En otras palabras, doctor, este nuestro Perú, donde usted y yo y todos los oyentes de Radio Victoria en estos momentos están escuchando, este Perú, oiga usted, no es un país pobre. Este es un país empobrecido justamente por esto de la corrupción. Desgraciadamente, esa es la triste realidad. Una pregunta a usted que quiero hacerle. La población de Arequipa de repente desea con usted comunicarse directamente, de repente quieren coordinar, porque preguntaron, ¿no?, en Arequipa, ¿qué hacer? ¿Cómo poder tener una sucursal, una agencia, no sé, algo en Arequipa de ASICOF? ¿Cómo podría hacer? Por sumo agrado, es lo que estamos viendo en los próximos días. Porque ha sido, mire, ha demandado mucho esfuerzo en realidad que esto vaya tomando cuerpo, y ahora tenemos personería jurídica, correcto, estamos avanzando poco a poco, pero con paso firme, que eso es lo más importante. ¿Algún correo, doctor? Porque hay una gran responsabilidad
frente a la gente que crea en nosotros de no defraudarlos, ¿eh? Desgraciadamente nuestro país está lleno pues de desengaños, ¿te das cuenta? Claro. La gente ya no quiere creer en nada ni en nadie, y hay que devolverle esa autoestima que se perdió en los últimos años. Desgraciadamente pues en los 90 hasta los 2000 tuvimos pues el gobierno más corrupto de la historia del Perú, que fue el fujimontesinismo, ¿no? Que hizo mucho daño, porque uno de los daños más graves que hizo fue prácticamente demoler las instituciones. Sí, pero doctor, ¿algún correo para que la gente como usted sí, quiere decir? Voy a dar mi correo si es tan amable, ¿ya? A ver. Mire, E de Eduardo, C de Carlos, luego viene Carrillo, o sea, se van a juntar dos letras C, E, C, Carrillo, luego viene 42 en números, arroba hotmail.com, repito, E, C, todo en minúscula, evidentemente, ¿no? E, C, Carrillo, 42 en números, arroba hotmail.com. Doctor, finalmente. Esto provisional, mientras ya tengamos todo instalado, nuestra página web, todo lo que estamos viendo, cómo se implementa.